Volkswagen Passat CC responde a una nueva tendencia que empezó a marcar Mercedes-Benz con su CLS, que no es más que otra cosa que en una carrocería con formas como si fuera de coupé, encontramos un vehículo de cuatro puertas. Justamente en el último trimestre del 2009, Volkswagen introducía aquí en la Argentina este CC, en ese momento propulsado por el motor 3.6 V6 de 300 caballos. Para complementar ese tope de gama, a finales del año pasado, Volkswagen introdujo para este Passat CC dos nuevas motorizaciones. Nos estamos refiriendo al TDI 2 litros de 140 caballos y al TSI naftero, también de 2.000 centímetros cúbicos, pero de 200 caballos. Esta versión TSI de 200 caballos que vinimos a probar acá al Autódromo de Dolores tuvo un comportamiento muy bueno en lo que hace a sus prestaciones deportivas. Conjuntamente con la aceleración, algo destacable de este Passat CC es la caja DSG de doble embrague, rapidísima en su accionamiento, tanto en la modalidad Sport como en la manual, usando las levas en el volante. En términos generales, la puesta a punto de la suspensión está muy bien equilibrada para un manejo deportivo y para un manejo seguro en ciudad y también en ruta. Tal vez su punto débil a la hora de doblar fue en las curvas lentas, las curvas de segunda marcha. Recordemos que es un vehículo del segmento D, de un gran porte y distancia entre ejes. El conductor encuentra una buena posición de manejo con una gran cantidad de regulaciones de la butaca y tiene un muy buen agregado que es para los viajes largos, que tiene un apoyo lumbar que uno también puede regular para mayor comodidad. La visibilidad no es de las mejores, sobre todo por la presencia aquí del parante A, que está muy lanzado hacia adelante y dificulta la visión, por ejemplo, en una esquina cuando tiene que el conductor prever un amplio radio de giro. Las butacas sí son muy cómodas con todas esas regulaciones y también por la presencia de la contención lateral aquí en lo que es el cojín, una característica típica de un vehículo deportivo. Pudimos apreciar el buen funcionamiento de la dirección asistida progresivamente, que en conjunto con un chasis de suspensión independiente en las cuatro ruedas, a la hora de doblar nos permitió exigirlo y al máximo, y brindándonos la posibilidad de un manejo sin dudas de altas prestaciones. Transitar aquí por la ciudad es un gran placer con esta caja DSG, porque no nos damos cuenta siquiera que esta está funcionando ni pasando de una marcha a la otra. Recordemos que es de doble embrague, con lo cual en un manejo más exigido, un embrague tiene conectadas las marchas impares y otro las marchas pares, con lo cual el paso de uno a otro es extremadamente veloz. Apreciar y disfrutar un gran torque de 29 kilogramos que se nota más que nada entre la primera y la cuarta marcha. A partir de la cuarta marcha, sin dudas, tiene un ritmo muy bueno, levantando hacia su velocidad final, pero no con el mismo vértigo y aceleración que las tres primeras marchas. Para optar por un manejo mucho más deportivo, aquí en el autódromo preferimos desconectar el ESP.
Si bien su velocidad final oficial declarada es de 230 kilómetros por hora, aquí en el Autódromo de Dolores, hasta la curva 1, pudimos llegar a no más de 205 kilómetros, aprovechando muy bien los 2 litros de cilindrada y sus 200 caballos. Una crítica que le hacemos a este Passat CC es que no dispone de sensores de estacionamiento, solamente lo trae el tope de gama. A modo de conclusión, podemos decir que la incorporación tanto de esta versión como la 2 litros TDI hacen que el CC tenga una gama más completa y pueda aparecer ante el público con un precio más competitivo de cara a hacerle frente al Mercedes-Benz CLS. Dame conclusiones de este Passat CC, opinión. A mí es un auto que me gusta mucho en la línea, con este precio llega a competir con un Serie 3 de BMW o con un Clase C. No me gusta nada, te diría, la suspensión, me parece demasiado duro para lo que es el auto. Es un auto como que no tiene tendencia a rolar, a flexionar, o sea, va como flotando. Demasiado duro para nuestros caminos, ¿no? Esto hay que probarlo después. Y a veces la culpa no del auto, sino los caminos. Y por ahí hay detalles que hay que explicarle a la gente, como por ejemplo, no tiene sensor de estacionamiento un auto de este valor, porque tenemos un sistema de impuestos en la Argentina que si le pones un sensor de estacionamiento y vale un dólar más, el auto le agarra un impuesto que empieza a valer 11% más. Entonces también es complicado, pero se lo puedes hacer poner en el concesionario. Claudio, me das un toquecito porque sé que también tiene mucho diseño. Sí, a mí me gusta mucho la línea, me parece que por ahí tendría que haber ido por ahí el diseño futuro de Volkswagen. Se rigidizó un poco las líneas, digamos, la actual, pero lo que me gusta es que tiene mucha sensualidad, tiene eso de coupé que realmente le queda muy bien. Es en una esquina de Buenos Aires. ¿Por qué se pegan tanto? ¿Por qué chocan tanto? ¿Por qué no frenan? ¿Qué sé yo? Pero nadie frena, ¿eh? Lo ves venir y decís, bueno, se dio cuenta que alguien está cruzando. No, el tipo fue hasta casi abajo del camión y se llevó al otro. Una locura.